aquí inicia Mi Parque, Tu Casa, 9 de la mañana en punto. Y aquí está esta cita que tenemos de lunes a viernes y felices de estar hoy miércoles para entregarles más información, todo lo que viene relacionado con la vida saludable, temas muy importantes, temas muy sabrosos para que ustedes nos llamen, para que se comuniquen y tengamos una conversación y una hora muy divertida, muy amable y muy informativa. Así Cata, es. Buenos días. Buenos días, Manu, buenos días a todos y esperándolos aquí en el canal Parque Gabriel García Márquez. Recuerden que llegar es muy fácil. Estamos en la carrera 43F número 1860. Y el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, para que puedan tener ese contacto directo con nuestros invitados, es 268-6033. Hoy tenemos, Manuela, como siempre, temas importantísimos de cultura amigable con el medio ambiente. Así es. De protección. Vamos a traer una invitada que nos va a ayudar en el tema del manejo de las emociones. Sí. ¿Qué más eso vamos a tener? Es, si ayer vieron el programa, si no, ustedes saben que lo pueden repetir a través de www.telemedellin.tv en el micrositio de Mi Parque, Tu Casa, para que ustedes estén a tanto de todo lo que vemos en el día a día de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Ayer el médico funcional nos decía que muchas de las enfermedades vienen desde el factor emocional. Uh-huh. Entonces, hoy trajimos una psicóloga holística donde nos va a explicar cómo hacemos el manejo de eso, y también le tengo la solución a esas arruguitas. No, mentiras, eso vamos a descubrirlo con la experta. Yoga facial. Vemos que tradicionalmente hacemos yoga con el cuerpo, pero esa, hoy puntualmente vamos a hablar de yoga facial, pero también yoga en embarazadas, yoga como rutina de ejercicio, así que muy pendientes porque eso es parte de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Otro de los temas que vamos a estar manejando hoy es sobre la moda sostenible. Esto ha sido un boom porque, claro, ya sabemos que la fabricación y producción de textiles tiene ciertos componentes que no son muy amigables, pues hoy sí vamos a encontrar una manera de hacerlo mucho más amigable y sostenible. Así es, 268-6033, se abren oficialmente la línea para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que aprovechen los invitados y para que conversen con nosotras en Mi Parque, Tu Casa. Así es. Manuela, no te veo libro. No me ves libro, pero tengo una aplicación, se llama Meditopía, y es una aplicación que todos los días da una cápsula de inspiración, así se dice. Bueno, entonces la cápsula para el día de hoy es: la clave para ser feliz es saber que tienes el poder de escoger lo que vas a aceptar y lo que vas a dejar ir. Soltar. Me encanta. Yo creo que ese tema nos va a ayudar mucho, la psicóloga holística, de aprender a soltar ciertas emociones y no estar enganchadas en eso. Entonces recuerden que estamos en el canal Parque Telemedellín y nuestra invitada, bienvenida, adelante, para que estés con nosotros, Cata, y disfrutes de este lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico tenerte por estás? Acá. Yo Besitos. Te invito a mi silla. Gracias. ¿Qué más, Catica? Bienvenida a mi parque. Muchas gracias, Cata. Qué rico estar con ustedes. A nosotros nos gusta más. Linda, muchas gracias. Pero ella es psicóloga holística. ¿Pero qué es eso? Linda, mira, la psicología holística es una psicología integradora. Es una psicología que entiende que el ser humano no se divide en partes, no se divide en pensamiento, en emociones, en energía, en espíritu, sino que entiende que somos un todo y que para dónde vamos, vamos todos juntos. Así es. Entonces es una psicología que integra. Y así entendemos el ser humano, los psicólogos holísticos. Entonces, integrar desde la mente, el cuerpo. Desde la mente, el cuerpo, las emociones, lo social, lo emocional, lo espiritual, lo energético, todo. Pregunta, ¿las emociones enferman? Las emociones enferman y también sanan. Muy bien. Y también sanan. Empecemos por ahí. Eso. ¿Y qué son las emociones? Si estamos diciendo que enferman y que sanan, ¿qué son? Mira, las emociones se pueden entender desde muchas miradas. Sí. Sabemos que las emociones son memorias, porque están ancladas en experiencias de nuestro atrás. Sí. Las emociones son descargas energéticas. Sí. Las sí. emociones son descargas químicas. Las emociones, en todo caso, son parte fundamental de nosotros, son como un archivo de información. Entonces, cuando uno siente una emoción, como el que se cuerpo imprime inmediatamente. Te está diciendo, aquí hay una información importante de tu atrás, de tu presente, de lo que estás sintiendo. Entonces las emociones son mensajes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para que nosotros naveguemos en la vida con más fluidez. Si pudiéramos definir esas emociones, yo veo a Manuelo apuntando. Sí, yo lo voy a, yo también voy, yo a, apuntar. Permiso. Sí, claro. ¿Cuáles pudiéramos describir como emociones? Porque claro, tenemos muchas. La alegría, pero también está el miedo, está la ira.
Mira, ¿cuáles son como las emociones que podemos encontrar? Hay investigaciones que hablan de más de 300 emociones. Imagínate, o sea, son demasiadas. Nosotros reconocemos 5 emociones básicas, ¿cierto? Que son el miedo, que es súper adaptativa. Gracias al miedo, si aquí se arma un incendio, salimos corriendo y nos salvamos. Súper chévere. La ira, la alegría, la tristeza, y podemos hablar de desagrado. Si nos vamos para intensamente, ahí están las 5 emociones. Claro, la película intensamente. La película intensamente, que fue como, digamos, el recurso pedagógico que utilizó el universo para que todos empezáramos a hablar de emociones. Y estas emociones, sencilla de entenderlo así. Sí, estas emociones, ¿se manejan todas iguales o en qué momento de nuestra vida podemos sentirlas y vivirlas y atraparse en ellas muchas veces y quedarnos solamente en una, o se pueden vivir todas? Mira, yo siento que con las emociones hay algo muy importante, y es que a veces están asociadas a eventos traumáticos, a cosas que quedan, a engramas, a memorias. Entonces, cuando quedan allí, eso queda de manera inconsciente. Entonces yo voy viviendo una emocionalidad de la que no soy consciente y de pronto estallo en un ataque de rabia y un quevedazo, como le digo yo, y no supe por qué. Y bueno, dijiste una palabra importante, un engrama. Un engrama. ¿Qué son los engramas mentales? Me parece importante que expliquemos bien esta definición, porque a partir de ahí pasan cosas impresionantes en la vida que no nos damos cuenta que están a partir de ahí. De ese engrama. Los engramas son grabaciones. Haz de cuenta que todo lo que entró por los órganos de los sentidos, el cerebro pum, lo capturó, como un video. Entonces, después de un tiempo, cuando algunos elementos del entorno se presentan de manera similar a lo que está grabado, se dispara el chip y no supimos cómo. Entonces, la idea de las emociones es poderlas reconocer, identificar y sentir, no reprimirlas. Cuando nosotros reprimimos las emociones, generalmente ellas se manifiestan a través de enfermedades y a través de otras cosas. Y además, porque siempre creemos que las enfermedades son siempre, cuando uno dice no las quiero sentir, son las malas, o sea, la ira, el miedo, pero muchas veces también nos reprimimos a sentir lo bueno. Claro, por supuesto, muchas veces negamos la alegría porque sentimos que sentir la alegría, valga la redundancia, es traicionar algo. En un duelo, por ejemplo, cuando yo pierdo un ser querido, cuando alguien fallece, literalmente la resolución del duelo es darme permiso de volver a ser feliz, porque cuando estoy en el duelo siento que si soy feliz estoy traicionando la memoria del muerto. Algo así. Entonces también reprimimos las energías chéveres, las emociones chéveres. Y la idea es no hacerlo. Tampoco es actuarlas, pero sí es sentirlas y tramitarlas. Exacto, el sentir es eso, poder exteriorizar todo eso que está adentro y que tiene que fluir de alguna manera. Para eso es el cuerpo, además, para vivirlo. Tenemos llamadas ahora, tenemos la primera llamada desde el sur del Valle de Aburrá, Sabaneta. Emilia Cortés, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, felicitándolos primero que todo por el excelente programa. Muchas gracias, Emilia. ¿Ya lo estás viendo juiciosa de lunes a viernes? Claro que sí. Qué bueno, Emilia, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Para decirle a la doctora, ¿qué emociones tengo que sanar con respecto a la fibromialgia? Ok, linda. Mira, digamos que esto no es una receta, ¿cierto? Donde yo diga fibromialgia igual a tales emociones. Yo siento que tú eres tu maestra interior. Tú eres la que tiene esa información. Vete a tu atrás. Recuerda en el momento que empezó la fibromialgia. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era, digamos, las vivencias que estaban allí? Para ir reconociendo qué estaba pasando en tu vida y qué emociones están ancladas allí. Tu maestro interno te va a decir cuáles son esas emociones. Tú las sabes, las más frecuentes, las que más te... tus seres queridos te dicen, es que tú te mantienes de esta forma o de otra, ¿cierto? Yo pienso que uno tiene muchas fuentes de información, entonces, hermosa, tú eres tu maestra interna. Generalmente es dolor, dolor emocional. Si nos vamos como para el concepto de la fibromialgia, sería dolor emocional anclado a algo, a algo de tu atrás, de algo bien importante que te pasó en tu vida y que se vino a poner en tu vida como maestra. Ay, me encanta. Es que eso es difícil porque, o sea, eso es un proceso y es un camino, pero cuando uno ya reconoce o ya sabe qué fue lo que le activó, le detonó, lo puede transformar. Lo puede transformar. Claro. Y ese es cuando llega el momento de la sanación. Ah, ¿sí? Pues bien,
Ya regresamos porque ya vamos a tratar otro tema delicioso que a mí me encanta y que les digo, a mí me ha servido mucho a estirar mis brazos, a controlar la mente, a conseguir esa respiración y esa paz que muchas veces necesitamos de ese ajite que tenemos día a día, y por eso tenemos a Claudia. Ella es experta en yoga facial, pero es cirujana plástica. Yoga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Claudia, bienvenida a mi parque, Claudia, tu casa. ¿Cómo estás? Para que hablemos de este tema de yoga facial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí feliz con ustedes y en este espacio tan bonito, tan natural. Bueno, yo tengo que confesar algo, y es que el tema del yoga, que lo venimos escuchando cada vez más, lo vemos muy relacionado con el tema del cuerpo, de la respiración, pero de la cara muy pocas veces lo hemos escuchado, que es esto del yoga facial. Sí, pues la verdad es un tema muy innovador, todavía, aunque yo llevo ya 15 años practicándolo, enseñando, difundiéndolo. Yo soy cirujana plástica facial y otorrinolaringóloga, y lo encontré desde ese camino. Sí, o sea, no soy yogui, me gustaría saber mucho más y practicar mucho más el yoga corporal, pero lo encontré desde otro camino, y desde ahí lo vengo enseñando. Yo lo encontré desde el concepto, pues, de cirugía, pero hay muchas personas que lo practican ya, y también algunas yoguis lo hacen. Cuando uno practica yoga, hace isométricos, o sea, hace movimientos estáticos, ¿cierto? Las invito a que nos sentemos para que estemos como bien cómodas, ¿cierto? Bien. Entonces, esos movimientos estáticos, lo que hacemos normalmente con nuestro cuerpo, nos ayudan a tener fuerza, estabilidad, a concentración, pero ¿cómo eso uno lo remite o lo asume en la parte cara del rostro? Bueno, entonces quiero decirles, en la cara tenemos músculos, ¿sí? Son músculos más pequeños, pero de las mismas características que los músculos del cuerpo. ¿Sí? Y hay una premisa importante, así como hacemos ejercicios del cuerpo, debemos hacer ejercicios de la cara, solo que si no nos lo dicen, nos podemos morir sin saberlo. Okay. ¿Sí? O sea, es algo que en este momento puede sonar obvio, pero cuando yo lo empecé a hablar, no era tan obvio, ¿cierto? Ha sido un camino que para mí ha sido arduo. O sea, a veces era como personas incrédulas que no creían como en esto. Ahora hay personas que han creído en el tema y que ya han caído en una tierra fértil, por decirlo así. Pero la premisa es, como ejercitamos el cuerpo, debemos ejercitar la cara, porque la cara tiene 52 músculos, incluidos los músculos de la cabeza y del cuello. Y todos se conectan. Y todos se conectan. Sí. Y si ejercitamos los músculos de la cara, damos mayor firmeza, mayor volumen, y el volumen en la cara es juventud. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a dar firmeza y vamos a evitar que nos da esa apariencia de envejecimiento. ¿Sí? Perfecto, Claudia. 268-6033. Recuerden que esa es nuestra línea para que puedan hacer estas preguntas a nuestra invitada de yoga facial, Claudia García, y también a Catalina Quevedo, nuestra psicóloga holística. Yo aquí tengo en mi mano una pelotica. Yo supongo que esto es para que hagamos ejercicio. Dijiste algo muy importante, para rejuvenecer. Rejuvenecer, sí. ¿Cómo es esa historia? Esa historia, entonces lo que estamos hablando es yoga facial, ejercicios faciales para rejuvenecer naturalmente sin bisturí. Entonces yo soy una cirujana facial que está hablando de rejuvenecimiento sin bisturí. Ahí sí, ¿cómo es eso? Porque esto es una especie de lifting o estiramiento natural, ¿sí? Entonces, son ejercicios que ahorita vamos a hacer, unos ejercicios prácticos que en forma consciente, porque esto es crear conciencia de los músculos, que en forma consciente nos van a hacer un rejuvenecimiento. Ya está estudiado y hay evidencia científica que yo me puedo ver hasta 3 años, y yo creo que más joven que una persona de la misma edad. O sea, yo tengo 49 años y me puedo ver más joven que una persona de la misma cronológica, sí, practicando estos ejercicios. Bueno, pero o sea, esa me sale a mí, que nunca aparento la edad. Ay, bueno, eso me dio. No, tranquila, entonces, Catalina, vas a permanecer más joven. Catalina, por favor, déjame recibir esta llamada, por favor, que ese dato ahorita lo vamos a desarrollar. Lourdes Mora, desde Envigado, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi parque, tu casa.
Hola, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Te siento súper animada. Estamos empezando este miércoles con toda. Claro que sí, y feliz de ver de nuevo a la doctora Claudia. Qué bueno, ¿tienes alguna pregunta para ella? Simplemente darle los agradecimientos. En el 2001 me hizo una cirugía y le pude volver a dar la cara a la vida. Ay, divina, ¿qué es esta hermosura? ¿Quieres compartir un poquitico de la historia? Además, porque recuerda que hoy estamos tratando las emociones y ahorita, doctora, podemos tratar como este tema de cómo alguien recibe ese agradecimiento después de haber pasado una situación. Lourdes, ¿qué fue lo que te pasó pequeñito? No, así pequeñito. Yo tengo una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, una artritis que destroza articulaciones grandes. Sí. De ella la cara, pero ella me colocó un mentón, me hizo la rinoplastia y me encimó hasta párpados. Eso fue para mí un milagro. Y la recuerdo con mucho cariño. Ay, Lourdes, Lourdes, vas a hacer llorar a todas acá. Sí. Qué emoción. Qué rico sentir eso. ¿Qué le quieres decir? Lourdes, yo te recuerdo mucho, te llevo en mi corazón, me acuerdo como si fuera ayer. Y bueno, te mando un saludo muy especial desde mi corazón. No. Y te recomiendo que hagas estos ejercicios para que duren muchos, muchos años más con esa belleza desde el interior. Así es, Lourdes, muchas gracias por tu llamada. A ustedes por ese programa. Linda, muchas gracias. Recuerden, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y puedan expresar todo lo que quieran y para que consultemos, para que averigüemos. Y me surgió una duda muy importante ahí. Ajá. Y es, yo creo que ella pasó por un tema de cirugía plástica, de cirugía para mejorar su aspecto físico, y la yoga facial puede ser un entrenamiento que ella pueda tener después de pasar estos procedimientos. Claro, es complementario, ¿cierto? No excluye tenerse que hacer procedimientos también, algún procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Sí. Hay varios tipos de personas para la estética. Hay quienes dicen, no me quiero hacer nada, ¿cierto? Sí. Hay unos que se realizan algo y esto les sirve de complemento, ¿cierto? Entonces, es para todos, o sea, para todos. Para los que no se quieren hacer nada, es una muy buena opción. O para los que se hacen algún procedimiento, tanto mínimamente invasivos como toxinas, ustedes saben, hialurónicos, eso, o cirugía, y esto les sirve de todo, complemento. Para cualquier etapa. Para cualquier etapa. Bueno, empecemos entonces con el primer ejercicio. Bueno, listo. Entonces vamos a llevarnos la bolita. Esta bolita, punticos. Eso, yo les voy a mostrar. La compresión. Es una bolita de plástico, tiene unas... unos punticos que sirven de acupresión. Y esto lo pueden conseguir. Pero es suavecito. Esto lo pueden conseguir en el centro de Medellín. Sí, yo también las puedo... Pues es muy fácil donde conseguir. También, sí. Bueno, pero los ejercicios los hacemos primero, ¿en qué parte de la cara? Bueno, ¿en la frente? Debemos iniciar, ojalá, con una respiración. Esa respiración es por la nariz. Exhalamos por la nariz. Inhalamos por la nariz, hacemos de 5 a 15 respiraciones inhalando por la nariz, eso se llama respiración consciente. ¿Por qué es tan importante respiración, la respiración en este momento? Sí, esa respiración es una respiración que nos baja los niveles de ansiedad o los niveles de estrés y de la misma manera nos oxigena nuestro rostro. Con solo respirar van a ver un cambio de la luminosidad de la piel. Entonces, respiración consciente o respiración abdominal. Entonces, toman aire por la nariz, exhalan por la nariz. No es así, sino por la nariz y nariz. Ajá. Llevando el aire al abdomen. El aire al abdomen y exhalando por la nariz. Bueno, muy bien. Muy bien. Luego ya que estamos relajaditas, entonces llevamos la bolita. En círculos. Ajá, al lado contrario de las manecillas del reloj. Ajá, al mismo lado. Al mismo lado de las manecillas del reloj. Listo. Ajá. Ese sí tienen la bolita, pero si no tienen la bolita, vamos a hacer este con los deditos, que también hace el mismo efecto. Además, porque yo, las coreanas son expertas en esos movimientos y en el cuidado de la piel, y recuerdo cuando tuve la oportunidad de convivir con una de ellas, que todas las noches y todas las mañanas
se hacían así de esta hacían manera. Eso. Bueno, pero ¿qué estimulamos ahí? Con los pulpejos, esto se llaman sí. los pulpejos de los dedos. O las yemitas. O las yemitas de los dedos. Sí, sí, se hacen golpecitos. ¿Y todos los dedos o cuáles? Con estos dedos principalmente, estos perfecto. Tres dedos. El índice, el medio y el anular. Índice, medio y anular. Sí, se hacen golpecitos. Perfecto. Ajá. Luego en la mejilla. Ajá. Sí, en el mentón y en el cuello. Sí. Bueno, aquí estamos estimulando los músculos, pero ¿cuáles? Están preparando todos los músculos de la cara y del perfecto. Cuello. Sí. De esta manera se pueden aplicar bloqueadores y sueritos. Claudia, pero yo no conozco los músculos de la cara. Tú que eres cirujana, obviamente los sí. tienes súper claros. ¿Cómo hago para tener un mapeo? Bueno, vamos a empezar entonces uh-huh. con el mapeo y un ejercicio práctico del músculo frontal. Ok. Cuando listo. Yo elevo así las cejas, listo. Este es el músculo frontal. ¿Sí? Frontal, listo. Es el músculo que eleva las cejas. ¿Sí? Listo. Pero yo sostengo con la mano para que no me haga Claudia, arruga. Pero dame un minutico, que es que yo creo que esto va para largo y quiero tenerlo muy bien, porque hasta ahora vamos a recibir llamada de Elena Cartagena, que está aquí en Medellín. Milena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, feliz ¿y tú? Feliz de ver el programa, me ha encantado, llevo poco viéndolo, no sé si es muy nuevo, pero lo he disfrutado muchísimo, sí. muy interesante, tocar temas súper especiales, y bueno, ahorita la pregunta, pues sí tengo una pregunta para la doctora. Sí, adelante. De rejuvenecimiento, pero sí. por ejemplo, en el caso mío, yo tengo, digamos, aunque tengo solo 38 años, sí. digamos, siento la cara muy flácida. ¿Sí ayuda uh-huh. lo suficiente para esto o no? ¿O es necesario hacer una cirugía y luego esto, pues, digamos, párpados uh-huh. caídos, también funciona el yoga para este uh-huh. tipo de cosas? Uh-huh. Sí. Claro que funciona, mira, es el yoga facial, ¿cierto? Sí. Es facial. Claro uh-huh. que funciona. En cualquier momento que lo empieces te va a funcionar, porque va a atenuar las líneas que ya tienes. Uh-huh. O sea, va a disminuir las líneas de expresión que ya tienes. 38 años es muy joven. Una yo los empecé sardinita. A los 32. O sea, es una edad suficiente, pues apenas para empezarlos. Okay. Sí, vas a mirar que te va a servir. Obviamente, entre menos edad tenga uno para empezarlo, mucho mejor, porque también uh-huh. es un efecto preventivo. Pero a cualquier edad vas a ver beneficios. Pues si quieres, pues puedes seguirme en mis redes para que veas sí. pues cambios de personas de mucho más edad. Tenemos, uh-huh. tenemos dos temas, los músculos, el mapeo, y ahorita músculos. Le podemos decir a ella cuáles son esos ejercicios que le pueden ayudar para la flacidez. Pero Claudia, ahorita y Cata, como les decía, el yoga facial también tiene la conexión con el yoga corporal. Así es, sí, y sí. son los famosísimos asanas. Anteriormente, por ser un lenguaje en sánscrito, se le decía asana, ¿cierto? Pero ahora asana, que son posturas de yoga. Aquí tenemos tres recomendaciones para que las hagan también. Claro. Las prácticas saludables son indispensables en el embarazo. Aquí te mostramos tres posiciones de yoga. El día de hoy vamos a trabajar tres asanas, que se llaman la secuencia del guerrero. Podemos realizarlas como una secuencia, podemos realizarlas cada uno por individual. Estando de pie, vamos a abrir las piernas hasta donde nos quede cómodo. Vamos a flexionar la rodilla de la pierna que está adelante, alineándola con los dedos de los pies. Flexiono, el cuerpo viene hacia adelante, la pierna que está atrás está lateral, completamente extendida, y llevamos los brazos en oración. Desde la postura de pie, abrimos nuevamente las piernas, flexionamos la rodilla de la pierna que está adelante, alineándolo con el pie, y en esta ocasión vamos a llevar las manos paralelas al piso. De esta forma lo que hacemos es fortalecer los brazos, fortalecer el muslo y la espalda. Nuestra tercera asana es una asana de equilibrio. Para las posturas de equilibrio debemos llevar la mente
la vista a un punto focal y mantenerla allí durante toda la postura. Con las manos en oración vamos a ir llevando todo el peso lentamente, elevando la pierna y dejando los brazos paralelos al piso. Les recuerdo el principio de no violencia, que empieza por nuestro cuerpo. Muy importante que si tenemos que salir de alguna postura porque no nos es cómodo, simplemente salgamos, que escuchemos nuestro cuerpo para que nuestra práctica sea satisfactoria. Bien, ahí teníamos la explicación de las asanas, de esas posiciones de yoga, que seguramente más adelante vamos a tratar con nuestra médica hablando de yoga facial, pero ahora hay que hablar de producción y consumo sostenible si hablamos de ropa. Bienvenido, Esteban Moreno. Hola, tú eres productor. Eres director de operaciones de un emprendimiento que surge acá en la ciudad. Bienvenido para que hablemos de eso, bienvenido para que hablemos de esa conciencia que tenemos que tener con todo esto que nos vestimos día a día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de estar acá. Esteban, moda sostenible. Así ¿eso es. ¿Cómo es? Sí, mira, nosotros hacemos moda sostenible. Ser sostenible es un concepto pues que abarca como muchos procesos, no solamente en el producto. Hacer moda sostenible va desde la cadena de producción, desde cómo lo hacemos, cómo se sienten las personas que trabajan con nosotros, con qué materiales y qué materias primas se utilizan para fabricar los productos, que todo sea como con esa visión y ese concepto pues que es abarcado pues muy, muy bacán. Esteban, ¿cómo se hacía antes y cómo ahora llega esta generación que toma esa conciencia de la moda sostenible? ¿Cuántos litros de agua se utilizaban antes? ¿Cuánta tintura? ¿Cuánto químico? O sea, ¿cómo se hacía esa producción antes y cómo ahora se está demostrando que se puede hacer diferente? Claro que sí, mira, nosotros en nuestras camisetas ahorramos 2.500 litros de agua. Increíble. Por cada una. ¿Por cada una? Por cada una. Wow. O sea, por cada prenda. Por cada prenda que nosotros fabricamos, ahorramos eso. Recolectamos 5 botellas plásticas que están en vertederos, en mares, en nuestros océanos. Entonces, es algo que de verdad genera mucho impacto a la hora de generar conciencia, y las personas cada vez más lo están entendiendo y están viendo que esto es como lo que debemos hacer. No es solo como que el planeta está en caos, entonces hay que hay que hacerlo porque es la forma en la que se debe hacer. O sea, no hay otra opción, pues sí. Las personas deben tomar conciencia y ya cada vez se está viendo reflejado como en esa respuesta que está teniendo toda nosotros. Esteban, tenemos muchos temas importantes como este de moda circular, tenemos a nuestra invitada que es psicóloga holística y tenemos nuestra doctora de yoga facial. Tenemos temas importantísimos para que ustedes recuerden siempre la línea telefónica para que nos hagan estas preguntas, 268-6033. El tema de la economía circular, yo supongo que tiene mucho que ver aquí, porque estás hablando desde la materia prima, que ahora está muy encaminada hacia el PET, y hasta el producto como tal para el usuario final. Claro, sí, mira, nosotros hablamos de economía circular, es porque todo el proceso y toda la cadena productiva es enfocada en ser sostenibles. Entonces, es como un proceso que se lleva a cabo desde la producción hasta el final de la prenda. Esteban, también esto sobre la moda circular, también es importante aclarar que cuando hacemos la producción y la hacemos aquí, en nuestra tierra, cuando la hacemos en Colombia, claro, hace parte también de eso. Claro que sí, mira, nosotros toda nuestra producción, como lo había dicho, es hecha ética acá en Colombia, acá principalmente en Medellín. Todas nuestras plantas están acá en la ciudad. Nosotros nos enfocamos y nos encargamos pues de que toda la cadena esté, por decir, en buenas condiciones, que las personas que trabajan con nosotros estén contentas, que tengan un salario justo. Nosotros nos enfocamos en impactar tres objetivos que son del desarrollo sostenible de la ODS, que son el trabajo justo, la producción responsable y la vida submarina, que somos como los conceptos pues que abarca nuestra marca, ya que
generamos impacto a través de la acción, uh-huh. que nosotros hacemos limpiezas de playas, reforestaciones, liberaciones de especies, entonces es más que todo... Es que uno creería que ustedes solamente confeccionan, diseñan, hacen y chao, eso tiene una historia uh-huh. detrás. Exacto, ser sostenible no es simplemente, mira, yo vendo la camiseta porque es hecha eso, no, es algo que viene de atrás y es algo que se viene buscando porque es todo como lo que nos caracteriza. Sí. Entonces, eso es como lo que... Muy bien, 268-6033. Dijiste algo muy importante y es que ustedes hacen como unas campañas o jornadas de recuperación y del medio ambiente. Lo que sí, nosotros anualmente estamos realizando entre 2 y 3 limpiezas o campañas. ¿Cómo las hacen? Nosotros, por ejemplo, en nuestras redes sociales siempre estamos como comunicando cuándo va a ser nuestra próxima limpieza, uh-huh. cuándo vamos a generar la nueva liberación de especies, uh-huh. impactamos playas de Colombia. Como sí. Cartagena, Santa Marta, Boca uh-huh. Grande. Bueno, me encanta ese tema que estamos tratando el día de hoy, además porque es algo que donde todos nos estamos vinculando. Recuerda nuestros temas, yoga facial, trabajo de las emociones, qué son las emociones y el consumo responsable que tenemos que tener con nuestro vestuario. 268-6033 para que nos llamen, pero hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, recuerden que estamos ubicados en el canal Parque Telemedellín y hasta ahora hay que recibir llamada porque eso es lo que nos gusta, que podamos Ajá. conversar entre todas. Viviana de Osa, desde San Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno que estés así súper bien. ¿Tienes alguna pregunta para alguno de nuestros invitados? Sí, mi pregunta es para la psicóloga. Sí, señora, adelante. Mira, yo tengo una niña de 10 años. La verdad me pongo un poquito como asustada debido pues al tema. Pero ella en estos momentos pues tiene 10 años, a los 7 años ella tuvo pues un episodio de abuso. Sí. Entonces ella debido a eso ha tenido pues como varias emociones que a mí no me gustan, como no querer vivir, que si tiene que esperar hasta estar viejita para morirse, se come mucho las uñas. Listo. Ok, linda. Catalina, ¿le quieres hacer alguna pregunta a la mamá en este momento para poder hacer...? Sí, yo te pregunto, hermosa, de pronto ella ha recibido asesoría psicológica o psiquiátrica, o sea, ¿ella ha estado como en tratamiento por este tema? Sí, ella ha estado con la psicóloga de la EPS, que eso es lo que me preocupa porque ella no quiere volver. Cada que yo le digo, mami, tenemos cita donde la psicóloga, ella me dice, no mami, yo por allá no quiero volver, a lo mismo, no quiero, entonces ya entra como en un episodio de rebeldía, sí. que ya se enoja, se pone agresiva, entonces esa es mi pregunta, uh-huh. ¿Será que sigo en esta lucha de llevarla como a la psicóloga, de uh-huh. seguir ahí persistiendo? Porque la verdad me da miedo. Viviana, muchas gracias por comunicarte, por compartirnos esta historia, que eso no debe ser nada fácil, pero hace parte de este programa, que entre todas podamos ayudarnos y podamos apoyarnos. Claro. ¿Qué podemos decirle, tanto en el caso para la niña, sí. como el caso de ella como madre, porque ella también está, claro. le duele lo que está pasando? Claro, total, mira, digamos que el abuso de ella, lo que yo siento, por lo que tú me cuentas, es que pues ha generado... como una depresión y una crisis de ansiedad, ¿cierto? Por lo que tú me dices, digamos que estas dos son como desde la psiquiatría o desde la psicología clásica, uh-huh. estas son las miradas, pero si nos vamos para el tema emocional, digamos, esto va más allá. Ella necesita recibir atención uh-huh. y necesita ser valorada. Y en tu EPS, digamos que un psiquiatra debe valorar... el tema de la depresión y la ansiedad, hasta qué punto hay un riesgo, digamos, de autolesión
algo sí. así para ella, porque eso hay que inmediatamente uh-huh. tratarlo. Sin embargo, yo siento que lo que tu hija puede estar necesitando es una mirada no transgresora, no agresiva. Ella no necesita agresión, no necesita hostilidad en su vida porque lo ha tenido. Cuando un niño ha sido abusado, eso es una agresión absoluta hacia él, hacia su cuerpo, hacia su intimidad. Entonces, ella necesita manejarse de una forma muy integral. Yo siento que tú como mamá tienes una misión muy linda con ella, muy importante. Tú también necesitas sanar ese dolor, sanar la culpa que puedas sentir por ese abuso. Por ahora lo que te puedo decir es que tú no tienes la culpa. Hay muchos desafíos vitales de los seres humanos, aún cuando los vivimos siendo niños, que son elegidos por el alma para aprender, para hacer un recorrido de conciencia. Así que digamos que como familia están llamados a entender esta circunstancia, a entender qué les trae, de qué están aprendiendo, o sea, qué es lo que esto les viene a mostrar. Sí a ser tratada, porque ella por ser una niña es un ser vulnerable y necesita toda la atención del sistema de salud que se pueda, pero necesitamos también manejarlo en familia y ojalá pudieran recibir una atención familiar, ¿cierto? Integral, como sí. integral, porque esto les pasó a todos y uh-huh. esto los va a afectar a todos y todos necesitan entender esto como un maestro de vida. Para ella va a ser difícil entenderlo porque es una niña, pero en la medida que vea a sus adultos entendiéndolo como un proceso del que pueden aprender y que pueden sanar, ella también lo va a entender. Así es, Catalina. Yo pienso que aquí están integradas varias de las emociones que nos diste a nuestra televidente. Gracias por habernos compartido esta historia de aprendizaje para todos, de sanación también del dolor y de trascender ese paso. Recuerden que estamos en la línea 268-6033 para que nos llamen. Tenemos a nuestra invitada para el manejo de las emociones, moda sostenible y también de yoga facial. Estábamos hablando entonces de las cinco emociones básicas sí. que tenemos, uh-huh. que son el miedo, la ira, sí. la alegría, la tristeza y el desagrado. Ajá, listo. Cada una, vamos a desglosarlas. Mira, primero es entender que todas las emociones son adaptativas, o sea, sí. todas las emociones nos ayudan a vivir. Sí. El miedo es una emoción muy bonita que tiene un origen netamente neurológico sí. en nuestro sistema reptil, es un sistema sí. cerebral muy, muy antiguo que nos permitía, frente a una amenaza real, pues tener una reacción, sea atacar, uh-huh, huir uh-huh. o paralizarme, ¿cierto? Uh-huh. De acuerdo como lo que yo más necesitara. ¿Qué pasó? Cuando fuimos evolucionando y fuimos teniendo esta capacidad interpretativa y esta corteza prefrontal y el sistema límbico y demás, lo que pasó fue que empezamos a ver amenazas en todas partes. Sí, sí. Todo el día. Todo el día, todo el tiempo. Y en todas partes. Exactamente. Y si tenemos hijos, más. Eso se multiplica. Exactamente. Bueno, ese era el miedo. Vamos con la ira. Muy bien. La ira, yo siento que, digamos, es adaptativa en cierta medida porque cuando algo sucede y yo siento enojo y yo siento ira, puedo movilizarme, puedo defenderme y puedo reaccionar frente también a amenazas, por ejemplo. Uh-huh. Pero digamos que ahora lo que tenemos es un tema de impulsividad muy grande, uh-huh. donde estamos pretendiendo... Y además si nos detonamos súper rápido. Claro, es lo que yo les llamo el quevedazo, ¿cierto? ¿El qué? El quevedazo, mi apellido es Quevedo, entonces el quevedazo es ese estallido de... El manuelazo, muy bien. Exactamente. Seguimos con la alegría. Exactamente. La alegría es una emoción que nos conecta con nuestra esencia. Sí. Es una emoción que nos conecta con el lado bonito de la vida, uh-huh. pero que también necesitamos proporcionar porque entonces nos vamos para el lado más eufórico y tampoco. O sea, la euforia es bacana, pero también necesitamos aprendernos a centrar. Sí. Y qué tristeza que muchas veces lo que hacemos es que nos reprimimos la alegría. Y como es de rico uh-huh. sentirle, como es de bueno sentirse esa emoción sí, y que se siente claro. uno alegre y que puede conectarse con todas las personas. Pero para que sigamos con el resto de las emociones, recibimos Listo. A esta hora llamada desde Acevedo, Ana María Quintero. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Estás juiciosa viendo el programa todos los días? Sí, estoy lo que hace puede ser. El lunes apenas empecé a verlo ¿Sí? y me está gustando mucho. Listo, aquí la espero pues para que venga por acá y comparta con nosotros en el canal Parque. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, mira, para la psicóloga. Sí. Mira, yo tengo una niña de 15 años uh-huh. y en ese día le diagnosticaron
¿Cómo? Sí, sí, señora. Diagnosticaron hipotiroidismo. Sí. Entonces ella a veces, unos días está alegre, otros días está triste y no, pues cambia de emociones y yo no sé ella por qué. ¿Será debido a la enfermedad o qué? Linda, la parte hormonal es importante. Y tiene, muchísimas gracias. Y tiene, gracias, con Ana todo María. El amor. La parte hormonal es importante. Sí. Digamos que la tiroides es una glándula que maneja una cantidad de hormonas y efectivamente cuando ella está desbalanceadita, sí hay unas repercusiones en el estado de ánimo. Sin embargo, que ella tenga hipotiroidismo también nos habla de que hay un tema emocional de base que necesita también ser mirado. Uh-huh. Generalmente la tiroides nos habla del sentido de la urgencia, de cuando somos personas demasiado aceleradas o necesitamos parar porque el mundo va como demasiado rápido, uh-huh, y yo necesito frenar, que es el tema del hipotiroidismo. Exacto. Es decir, sí, ella está sintiendo que el mundo es demasiado rápido, va a una velocidad muy grande y ella no está alcanzando a adaptarse a ese mundo. Entonces también el mensaje, uh-huh, para ella es... Puedes parar, el mundo va a seguir girando, no pasa nada. Así es, y sí, que no caiga en la otra de las emociones, que es la tristeza. Que es la tristeza. Hablemos de la tristeza. Mira, la tristeza es la emoción natural que surge por una pérdida. Nosotros estamos tristes cuando algo perdimos. Sí. Perdimos una persona, perdimos un trabajo, perdimos una oportunidad, perdimos, sí, algo. Entonces, es una especie de duelo. Claro, y hay que sentirla, y hay, uh-huh, que vivirla, y hay que permitir que nos ayude precisamente a reinventar y a resignificar y no la taparla vida después de la pérdida. Rapidito que tengo que dejar de sentir esa tristeza, pero entonces no, ahí viene el desagrado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El desagrado es una emoción que nos ayuda también a estar vivos. Por ejemplo, uh-huh, cuando tú sacas una leche de la nevera y la hueles y te huele mal, eso, uh-huh, eso que sientes es desagrado, sí, te mantiene vivo. Te mantiene vivo, no, porque perdón, si te tomas la leche de vinagre, pues... A ver, Catalina, ¿qué vas a decir? Se me acaba de ocurrir algo. Sí. Yo tengo como un engrama muy, muy loco, y es que yo no puedo ver una cucaracha. Ustedes no saben lo que a mí me da cuando yo veo una cucaracha o esta patas arriba así. Yo digo, ¿esto qué es? Pero eso me produce miedo, me produce desagrado, hasta ira. Y si se le sube a uno, o si es voladora, pues díganme. Sí, no hay una forma. ¿Usted qué clase de lugares ha estado, Catalina? No, en una finca fácil pasa una cucaracha voladora. Y yo, mira, yo pienso... Pienso que, digamos, instintivamente los seres humanos le tenemos miedo a ciertos animales, ¿cierto? Los insectos, por ejemplo, o las arañas, eso nos genera miedo por ser adaptativo. Pero ¿qué pasa? Es posible que en algún punto de tu vida hayas tenido una experiencia con una cucaracha, aunque, pues si hacemos una encuesta, yo pienso que el 99% de la gente le tenemos ese tipo de aversión a las cucarachas. Ahora, la cucaracha es un ser que mantiene limpio el planeta, es lo que no nos han contado. Todos jugamos un papel importante en el planeta. Sí, hermosas, pero a mí que no me pase por... Catalina, ya regresamos para que sigamos hablando del manejo de las emociones y regresamos con Claudia. Claudia, yo ya quiero poner en práctica, además porque recordemos rápidamente y hagamos el mapeo que hicimos, que quedamos pendientes para que ya podamos seguir con la práctica. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos un esquema de los músculos faciales. Sí. Sí. Bueno, son los músculos. De lo que vamos a hablar ahorita más que todo es del músculo frontal. Sí. Que era lo que íbamos a empezar. Sí. Aquí lo tenemos en forma aislada, que es el músculo. Este es el músculo frontal, ¿sí?, que es esta parte. Entonces vamos a, uh-huh, llevar la mano al músculo de la frente, Cualquiera. Sí, derecha, puede ser cualquiera. Vamos a dejar que no vamos a tapar las cejas. Ok, de ahí para arriba. Vamos a ir de ahí para arriba y vamos a elevar 1, 2, 3. A elevar las cejas. 4, a elevar las cejas. 5. 3. 4, 5. ¿Y aquí 6. qué está pasando? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Estamos elevando las cejas, Catalina, para mantener... Pero son las cejas y no la cabeza. Yo no estoy, sí, moviendo la cabeza. No, a ver, vamos a ponerle orden a eso. Entonces, mira, le voy a explicar. El músculo frontal, que es este, ¿sí?, es el único músculo que eleva las cejas. Muy importante. El único músculo, okay, que eleva las cejas. Entonces, con este ejercicio, que es elevar el músculo, elevar las cejas, no se nos va a caer las cejas.
cejas, pero ¿por qué ponemos la mano? Para que no se nos hagan estas líneas horizontales. Eso te iba a decir. Eso, entonces. Porque los múltiples movimientos que hacemos, claro, todo el tiempo con la entonces, cara. Entonces ponemos la mano suavemente, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Para que 3 series de 8 repeticiones. 3 series de 8 repeticiones. Entonces, anoten pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cada cuánto tengo que hacerlo? Mínimo una vez en el día. Si lo en el día, en el día. Todos los días todos de mi vida de aquí en adelante. Vez, todos los días de la vida. Yo les estoy sembrando una semillita. Me encanta, Catalina. Todos los días le voy a preguntar. Yoga facial. Eso sí lo hacen en la mañana y en la noche, perfecto. Perfecto, listo, listo, perfecto. Bueno. ¿Y qué otro seguimos? Otro para la frente, para que hagamos dos de la frente, es abrir la mente. Y eso tiene una connotación de abran la mente a nuevos conocimientos, a esto que es nuevo para ustedes. Eso, mírenlos todos allá haciendo. Tan muy divinos. Bien detrás de cámaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es para estas líneas de acá. Como lo decía, aplicando la cremita, uno puede hacer esa rutina. Bueno, y les voy a enseñar este para acá que cambia emociones, hablando ahorita de emociones. ¿Sí? Ay, mire, bueno. Si todos hacemos así, ¿qué estamos sintiendo? Neurobiológicamente, angustia, pesadez, ¿sí o no? Esto es un signo de preocupación aquí y en cualquier parte del mundo, en China, en Chile, en Japón. Eso es una. Pero si yo llego y pongo el dedito acá, acá, cierro los ojos. ¿Como donde inicia cada ceja? En la cada ceja, en la cabeza de la ceja. ¿Y hacia arriba? Sí, y como hablando, como presionando y estirando así hacia afuera. ¿Hacia los lados? Hacia los lados, sí. Y esbozamos una sonrisa suave que se llama la sonrisa de la Mona Lisa, que yo lo denomino. Que ay, es como, yo la tengo. Eso, como una leve sonrisa. Miren la sensación de bienestar inmediata, ¿cierto? Y luego hacemos una B. Si ustedes hacen esto como en el masajito. Día, como una, eso, un masajito ahí, ustedes debilitan la contracción de esta área de acá, y eso es como si fuera un botox natural. Listo. Ustedes van a relajar esto acá y se van a sentir ahorita mucho más. Ahorita tenemos que hacer el resumen de todo. Eso, a ver, pues, pregunte. Yo tengo más preguntas. Resulta que cuando yo estoy cansada y en ese fin, te lo voy a enseñar, te voy nos a enseñar levantamos ese. Con los ojos abotagados. Eso. ¿Qué podemos cuando uno hacer? Llora, por ejemplo, uno lloró el día ay, antes, yo soy uno llorona. Trasnochó. Eso uno, les voy a enseñar ese y uno de los surcos listo. Y listo. Pero vamos con el de, bueno, listo. El de los ojos. Ese listo. Se llama visera. Van a colocar este dedito elevándose las cejas y van a cerrar el ojo como cuando uno se saca un sucio. Esto se llama el músculo orbicular del párpado inferior, el orbicular de los ojos, el orbicular inferior. Miren cómo se hace. Cierran, o sea, el ojo de abajo para arriba. Desde abajo hacia arriba. Vas a ver el efecto. Eso lo hiciste perfecto, Cata. Ay, miren cómo lo hace. No, yo no lo hago. Yo no mira lo hago. Este. 1, 2, 3. Lo hiciste perfecto, así es. Perfecto. Así es. Hazlo con más fuercita. Y es que se siente. De abajo para arriba. Inmediatamente se siente. Que están moviendo algo que nunca habían movido. Es, no es tan fácil. Uno, es que la boca no hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me digan que se siente. Bueno, sí, si ustedes mucho. Hacen, ahí mismo se va a fortalecer este yo músculo. Yo me hacía este pensando que este era el o correcto. O sea, eso es como, o sea, para prepararlo, pero en sí el ejercicio el activo es ese. ¿Qué muy otro bien. Podemos llama hacer? Y otro que es el clave, que si ustedes hacen ese hoy, con solo que hagan, es toman aire. Toman aire. Por un lado. Por un lado. Cuentan hasta 10. Bueno, y luego el otro, este se llama el trompetista. Y luego el otro. Y luego los dos. Bueno, con este ustedes van a sentir que todos los músculos de la cara se empiezan a mover. Y esta es la semilla que les enseño. Así fue que empezó mi historia en el yoga facial. Cuando yo hice un viaje a Nueva York en el 2002, yo vi un señor de 70 años que parecía de verdad como de 55 o de 60. Yo le dije, ¿usted qué hace para verse tan joven? Y me dijo, vea, yo le enseño un truco. Es un truco familiar. Y me enseñó a inflar las mejillas. Genial. Y desde ahí yo empecé a hacer eso, inflar qué las maravilla. Mejillas. Y luego vi que se me movían otros músculos. O sea, con eso que hagan hoy, yo ya me siento por bien servida. Inflar los cachetes. Buenísimo. Ahorita hablamos un poquito también de la respiración. Ahora nos vas a resumir un poquito y darnos como esas últimas los recomendaciones, tipsitos. Esos ajá. tips. Y en este momento vamos a ver un video que tenemos de yoga también, pero en este caso para las que están en embarazo, bueno. Que también pueden hacer estas actividades. Y si quieren más,
además está en el libro, que esto es un tesoro para las personas que ay, ahorita quieren hablamos interesarse de eso. Más sobre los... Perfecto. Vamos con el video de yoga para maternas. El yoga es una actividad que puedes realizar aún estando en embarazo. Ten en cuenta usar ropa cómoda, manejar la respiración y evitar los excesos. Hola, mi nombre es Joana Buenaventura, soy profesora de Hatha Yoga y vengo a darte unas indicaciones para practicar yoga durante el embarazo. En la siguiente postura vamos a realizar unos ejercicios ideales para flexibilizar nuestra pelvis, aptos para el trabajo de parto. Podemos hacer 10 movimientos hacia arriba y hacia abajo con nuestras rodillas. Esta postura se llama la postura de la mariposa. Y posteriormente con la espalda recta vamos a ir llevando hacia adelante nuestro pecho hasta donde nos sea posible. Este ejercicio lo podemos realizar en cualquiera de los 3 trimestres. Son muchos los beneficios que encontramos al realizar yoga durante el embarazo. Disminuimos el estrés. Podemos eliminar dolores lumbares, adicional a eso fortalecemos y flexibilizamos algunos músculos que necesitamos para nuestro trabajo de parto y podemos también practicar ejercicios propios de la respiración para un momento tan importante como cuando vamos a dar a luz. El yoga, una práctica saludable que te llena de vida. Bien, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa y seguimos hablando de moda sostenible. Acá tenemos algunos elementos y tenemos a Mateo, diseñador de este emprendimiento que les contaba al inicio, para que nos sigan apoyando con la información de cómo tener y cómo usar esta moda sostenible. Esteban, explícanos qué tenemos acá en la mesa para poder lograr ese producto final que son los que nos vamos a poner. Claro que sí, mira, nosotros fabricamos todas nuestras prendas con botellas plásticas que recuperamos de los océanos. Ese es el proceso que se lleva a cabo pues para fabricar la prenda final. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es clasificar y seleccionar las botellas que sean aptas para procesar. Deben ser PET, pues que es un plástico como más delgado que se pueda picar. Entonces después pasa a ser triturado. ¿Sí? Ese plástico triturado entra a unos hornos a altas temperaturas que los convierte en polímeros. ¿Sí? Que son estas bolitas que pueden ver acá. Bolitas. Aquí tenemos, muy bien. Acá tenemos las ya el PET triturado. Y de aquí pasamos a... Los polímeros. Los polímeros, ¿qué es esto? A ver, Mateo, estos que los polímeros, ¿cómo funcionan y cómo llegan a ser después son realmente, este material? Son sheets. ¿Sí? De hecho, es lo se fusionan en un proceso de calentamiento para que lleguen como a esa forma y después de eso se transforman en lo que conocemos como fibra corta o fibra más larga, que es la que utilizamos sea para hilar y fabricar tela o también para productos de fibra corta como lo son como rellenos de peluche o rellenos de colchones. Mateo, bueno, estamos viendo acá cuál es el proceso por el cual llegamos ahí. ¿Cómo influye esto en las fibras o en las texturas que les dan a esas telas? Sí. ¿O solo sale un proceso? No, mira, te cuento, nosotros tenemos varios procesos. Tenemos el del poliéster reciclado y también contamos con el algodón reciclado, ¿cierto? Que es la que nos da como muchos más colores, como por ejemplo esas prendas que tenemos aquí. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con el algodón es que ellas se separan por tonos, ¿cierto? Y pues posteriormente a eso se hace la hilatura, entonces de ahí como que partimos con las mezclas, ¿cierto? Creo que si nosotros abarcamos pues un concepto que es sostenible, entonces todas las materias primas que sean amigables con el medio ambiente las utilizamos, como lo es el algodón orgánico, que también es que no tiene, en los cultivos no utilizan pesticidas ni insecticidas y no utilizan como ningún químico que afecte al ciclo natural de la tierra, entonces es un proceso muy amigable también con el medio ambiente. Mateo, ¿cuál es ese mensaje final para las personas para que seamos unos consumidores de este tipo de prendas que sabemos que trae toda una historia detrás y que sí es posible tener este tipo de consumo? Sí, pues mira, yo les cuento, el cambio nace a partir de todos nosotros y todos tenemos la responsabilidad de cambiar al mundo, ¿verdad? Entonces, desde el pequeño acto de ahorrar agua en tu casa hasta ya migrar a lo que es los productos sostenibles, que más allá de una bonita historia es la forma, como lo decía Esteban, de hacer las cosas. Nuestros productos están
están completamente certificados a nivel internacional de que son completamente sostenibles y que respetamos las normas éticas y también de procesos reciclables. Y también nuestras intervenciones están libres, por ejemplo, los estampados, los mensajes que queremos comunicar, están libres de metales pesados, ¿sí? de PVC y como de muchas cosas que sí tienen las prendas normales. Exacto, es como invitarlos pues a que eliminen esa brecha o esa barrera que dicen que lo reciclado es malo, es feo. Y es si alguien usado, quiere conocer más de ustedes, ¿dónde los pueden, claro dónde lo que pueden sí, hacer? Nos pueden, encontrar en todas nuestras redes sociales como Focus Green con K. Sí, Focus con K, Green con doble E. Ajá. Exacto. En todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, ahí están como pendientes de todo lo Además que tienen acá. Diferentes líneas de trabajo. Chicos, muchas gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa, por traernos esa experiencia de ese consumo que debemos hacer sostenible con el medio ambiente. Ahorita hablamos de las camisetas que me quiero llevar una. Sí. Muchas gracias por estar acá y vamos a hacer esas conclusiones con Catalina. ¿Cuál es ese mensaje también para las personas que están viviendo diferentes emociones, de las que cinco que hablamos o de las muchas que hay, para que aprovechemos y disfrutemos más la vida? Mira, yo siento que el mensaje principal es identifiquemos cuáles son esas emociones en las que estamos viviendo la mayoría de los días. Amémoslas, sí. Integrémoslas, sintámoslas y hagámonos responsables por ellas, porque nadie tiene la culpa de lo que nosotros estemos sintiendo. Exacto, todos somos inocentes. Todos Catalina, gracias por habernos acompañado. Con todo el amor, gracias a ustedes. Tenemos estos temas que se nos van en un minutico. Ay, sí. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, me encuentran como CQ Holística en Instagram y en Facebook. Perfecto. Catalina, que te volvemos a tener acá de invitada. Sí, gracias. A manejar esas emociones. Claudia, ese mensaje final, ¿dónde puede encontrar también tu libro y tus redes sociales? Bueno, mi mensaje final es a practicar yoga facial. ¿Sí? Es un rejuvenecimiento natural que además nos ayuda a mejorar emociones negativas por emociones positivas. Y el libro, ¿qué encontramos acá? Bueno, este es un libro, es un tesoro. Yo lo escribí la primera edición en el 2009 y la segunda edición en el 2015. Además, para niños, ese es un mensaje. Bueno. Las nuevas generaciones, si lo hacen desde niños, las personas que tengan hijos, sobrinos, nietos, las nuevas generaciones, para hacer y practicar, pueden evitarse procedimientos invasivos grandes. O sea, podemos llegar a hacer una revolución de la belleza. Claro. Y que de pronto no hagan procedimientos que no necesitan. Me encanta, ¿cierto? Me encanta, sí. Lo pueden conseguir en mi consultorio, se lo llevamos a domicilio y mis redes sociales son Claudia García Cirujana. Claudia García Cirujana. Y el canal de YouTube, Claudia García Cirujana, es un canal donde les doy muchos tips con videos y con cosas muy importantes sobre el yoga facial y otras cositas. Bueno, Claudia, muchas gracias por todos esos consejos, gracias por enseñarnos tanto, porque yo creo que aquí en adelante dos veces en el día, Manuela, en la mañana y en la noche. Y todos los días, y que se convierta en una rutina. Claudia, gracias por estar acá en Mi Parque, bueno, de Tu Casa. No, gracias a ustedes y muy feliz por la invitación y por compartir con ustedes mi misión y mi pasión. Muchas gracias. Así como ustedes también tienen una cita con nosotros todos los días a las 9 de la mañana en Mi Parque, Tu Casa. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Mañana nos vemos.